Sí, yo me inicié acá en Central de Belville, un club del barrio La Estación, de acá de la ciudad, donde yo he nacido. Me he criado, me he ido y he vuelto porque primero adoro esta ciudad. Y bueno, como todo chico de esa época, empezar jugando en las inferiores, así, con otros tiempos. El regalo que teníamos era un fútbol, así que a la fuerza te tenía que gustar. Y bueno, y por ahí uno es iluminado por Dios, siempre he dicho yo, y bueno, yo he tenido la certeza, ¿no? Belville para mí y el Club Central que son dos cosas que no las puedo cambiar por nada. Más que cualquier, que Boca, que Francia, que todo. Sí, todo. El club donde me inicié, me fui, volví, me crié. Yo tengo más horas en el club que en mi casa, sin ser dirigente, sin ser jugador, sin ser nada. Voy, ayudo en lo que puedo, me gusta estar con los muchachos. En mis inicios uno lo escuchaba por radio. Escuchaba por radio y bueno, era todo un misterio lo que podía ser. Eran dioses para nosotros, ¿cierto? Era mucho más difícil. No sé si soñamos, porque parecía imposible soñar, decir, bueno, más de 40 años atrás, decir, ir a jugar a un cuadro de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué opina un poco del fútbol del interior y lo que es para un pibe, como era usted en su momento, llegar a una institución como Instituto y a su vez llegar a Boca? Digo, más allá de cómo se ve el sacrificio que hay que hacer. Bueno, ya era una alegría llegar a Instituto. Era una alegría ya en Instituto porque ya Córdoba era una ciudad grande, había muy buenos jugadores, muy buenos equipos, la Liga Cordobesa en ese año se llenaba en las canchas con cra de todo nivel, ¿cierto? Y uno ya ahí ya fue tomando más seriedad, dedicándose más, me llevaron como profesional, ya no trabajaba, entonces... uno se puede decir que se va entusiasmando, ¿cierto? Las condiciones que tuve siempre, puede haber sido mal jugador, no técnicamente tanto, pero tenía una virtud, era goleador. En todos lados donde fui, fui goleador. Entonces eso te va dando cada vez un paso mayor a equipos más grandes, a competiciones más grandes, todas esas cosas. Y bueno, jugué 2 años en el Instituto, haciendo 40 goles, ganando un campeonato y perdiendo la final del otro. Entonces me fue bien y un día va Boca, campeón 69, a jugar un amistoso con nosotros y bueno, ahí se da el pase mío a Boca, ¿no? Llegué todo asombro, miraba a los muchachos que después fuimos íntimos amigos, pero eran crack. Un Silvio Marzolini, un Ratín, un Ángel Clemente Roja, Madurga, Roma, el peruano Melende, Medina, Suñé, Potente, que después fue Potente, Ponce. Uno los miraba como en los 3 años que seguí, siempre fui goleador del equipo, con 15, 18, 20 goles. Así que mantuve una buena tanda de goles, ¿no? Hoy veo tanto en Boca, en River, en Racing, en los grandes equipos, el 9 a lo mejor solo allá, y tener que luchar con 2 o 3 jugadores, se le hace muy difícil. Jugar de 9 hoy en el fútbol argentino no es fácil. Por eso no hay grandes goleadores en el campeonato de 25, 26 goles, ¿cierto? Todas esas cosas. Hoy soy goleador de un campeonato de 20 partidos, 25 con 10 goles, 11. Porque se ha hecho muy difícil jugar de 9. Yo creo que el fútbol argentino es especial. El que se le puede comparar un poco para mí es el brasilero. En el sentido de las hinchadas, la pasión, todas esas cosas. Acá en Belville, una ciudad de
42, 43, se juegan los clásicos y es bomba de acá, bomba de allá, pasión, la cargada, no. Tenemos por el fútbol una cosa imposible de decir cómo es. Como también te digo, es imposible dar una opinión de un clásico Boca y River y no haber estado allá adentro. Pensando en un clásico contra River que usted conoce y ha jugado muchos, la previa, tanto desde el lado de la gente como lo vivía, y también de ustedes como jugadores, ¿había esa presión? ¿No había? ¿La cancha explotaba? ¿No? El entusiasmo, mismo entusiasmo, todo era lo mejor más que puede pasar ahora. ¿Por qué? Porque estaban las dos hinchadas, era un espectáculo ver. Era un espectáculo ver en cancha de Boca, 30.000 de Boca y 20 de River, y al revés en otras canchas. Era a donde íbamos, los clásicos, era una cosa muy linda para jugarlo. ¿Por qué? Porque era el folclore, la hinchada, las tribunas, el folclore del fútbol, ¿no? La pasión, un clásico Boca y River va a ser siempre igual. Se va a vivir, ahora estos dos partidos hasta el último. Cuando el árbitro silbe el final del segundo partido, no se va a saber qué va a pasar, todas esas cosas. Pero yo digo que no es una cosa de vida y muerte, como muchos vienen diciendo, después el que pierde. No, la vida va a seguir, hay cosas, cierto, mucho más lindas para disfrutar. Está bien, va a doler a cualquiera que pierda esas cosas, pero el tiempo cura todo, ¿no? La cancha de Boca parece que se viniera de abajo, parece que se moviera, que por los tenés ahí arriba. Nosotros, cuando íbamos a jugar a River, parecía que íbamos a cualquier cancha, porque una cancha hermosa, sí, pero tiene la pista esa que la aleja. Entonces, no lo sentíamos tan apretado por la hinchada de ellos, como es ir a la cancha de Boca, ¿no? Yo creo que debo haber perdido un partido en la cancha de Boca. Nosotros en la cancha de Boca durante años, Boca no perdí en la cancha nuestra. Y tenés hinchada que te alienta y te alienta. Podés jugar mal, ¿cierto? Pero le tenés que demostrar que vos ponés todo, dejás todo, por esa camiseta que más de uno la quiere usar, ¿cierto? Más de uno sueña con eso, ¿cierto? Grandes estrellas, grandes jugadores, bueno, le adora ponerse esa camiseta. Y uno que ha tenido la suerte, la ha disfrutado, me siento orgulloso para mí, para adentro, no lo demuestro, pero me siento orgulloso de haber estado ahí, ¿no? Yo siempre dije que es mejor jugar contra grandes equipos, que esté formado por buenos jugadores, que van a jugar al fútbol, no van a salir a cazar al hombre, todas esas cosas. Entonces uno juega más tranquilo, ¿cierto? Todas esas cosas. Y bueno, era una cosa que se me dio, hacerle goles. 7 clásicos, 7 goles tengo. Entonces eso queda grabado también en la hinchada de Boca, ¿cierto? Hoy, cada vez que aparece un clásico Boca y River, aparece la tabla de goleadores y bueno, aparece Curione ahí prendido. Y si sacan el porcentaje, Curione 100% de efectividad, todas esas cosas. Pero no es fácil decir, hoy voy a entrar un River y Boca y voy a hacer gol. Había que hacerlo. Y bueno, tuve esa suerte, esas cosas y hoy queda en la historia, ¿no?